¿Cómo están, cracks? Repasamos las noticias más importantes del momento. Esto es Titulares. Es oficial, Ole Gunnar Solskjaer será el entrenador del Manchester United hasta junio, anunció el club en un comunicado. Según The Sun, el Manchester United multará a Pogba por su polémica publicación cuando despidieron a Mourinho. Dice Marca que los Red Devils quieren fichar a Pochettino como entrenador para la siguiente temporada, pero deberían pagarle cerca de 45 millones de euros al Tottenham para hacerlo posible, aunque otras versiones siguen apuntando a que Zinedine Zidane es la opción más fuerte para dirigir al United. Jason Murillo del Valencia iría cedido al Barcelona, que necesita fichar a un defensa por las bajas de Umtiti y Vermaelen. Otra opción es Daniele Rugani de la Juve, asegura Sport. Dembélé se toma con humor sus retrasos. Un tuitero le dijo que se fuera a entrenar y el francés le contestó mañana. Y es que el Barça tuvo día libre este miércoles. En la misma publicación, su amigo Benjamin Mendy del City le publicó esta imagen. El Barcelona lanzará esta playera alternativa con un diseño clásico. Según Footy Headlines, esta será para que la compren los aficionados a los que no les guste el modelo a cuadros, que será el primer uniforme culé para la siguiente temporada. Pep Guardiola defendió a Mourinho tras su despido del United. Esto dijo: I am in his side, so the manager, we are alone. So they contact us to try to win, and we doesn't win, so I know what happened. And always I am there, because we feel we are alone. So all the pressure is on our shoulders, and that's why. So, but he has a lot of experience. He's a tough man, and he's coming back. El Arsenal quiere fichar a Keylor Navas. El portero tico es prioridad para Unai Emery, aseguran en Inglaterra. El Chelsea ofrecerá 77 millones por Isco este mismo mercado de invierno, dice el diario AS. Pepe podría fichar por el Wolverhampton tras quedar fuera del Besiktas, publica The Mirror. El Napoli rechazó 105 millones de euros que el Manchester United le ofreció por Koulibaly, confirmó De Laurentiis, presidente del equipo italiano. Morata es opción para reforzar la delantera del Milan, según Calciomercato. El Galaxy confirmó que ya renovó el contrato de Zlatan Ibrahimovic para la siguiente temporada. Ya conoces la información más importante del momento. En unas horas los detalles y más noticias en el segundo video del día. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.